El Banco Popular y de Desarrollo Comunal informó que desde noviembre a la fecha brindó más de 2.600 nuevas soluciones de refinanciamiento y arreglos de pago para personas con altos niveles de endeudamiento, superando los 18.590 millones de colones como parte de su programa de recuperación financiera. Según los datos brindados por la sucursal de Pérez Zeledón, en esta sede se reportan unas 30 soluciones que superan los 300 millones de colones y están en estudio 50 más que llegarían a unos 1.000 millones de colones. De esta manera, la entidad brinda apoyo y abre oportunidades a las personas físicas y jurídicas, familias y emprendedores que requieren una mejora financiera, con créditos que en promedio rondan los 7 millones de colones. En noviembre, el Banco Popular fue la primera institución financiera en presentar un producto especial de readecuación de créditos para las personas con problemas de endeudamiento y así pudieran mejorar su condición financiera, en el marco de las acciones promovidas en una directriz, creación del programa de crédito de salvamento para personas sobreendeudadas, que fue firmada por el presidente de la República, Carlos Alvarado, el año anterior. Si se contempla todo el año 2019 y hasta este mes de enero, el Banco Popular brindó en total 3.087 refinanciamientos de deuda y de igual forma concretó 10.179 arreglos de pago, llevando una mayor tranquilidad y permitiendo una mejora de su condición financiera a más de 13.266 personas, lo que se traduce en 52.481 millones de colones. Esta opción de financiamiento permite realizar la unificación y readecuación de deudas que tenga el cliente del Banco Popular, tanto con la institución, así como con otras entidades financieras supervisadas y no supervisadas por su jefe. La mejora que proporciona esta opción del Banco Popular es percibida de manera inmediata por el cliente en aspectos como plazo, tasa y el logro de la disminución en la cuota que mensualmente paga. Los clientes que refundan solamente deudas con el banco pueden acceder inclusive a un crédito fiduciario por hasta 15 años plazo, mientras que si la refundición es por deudas con otras entidades, debe presentarse una garantía hipotecaria y se puede extender por plazos de hasta 30 años. La tasa del préstamo varía según el tipo de crédito. Además, a quienes se acogen a esta iniciativa, se les está invitando a participar del programa de educación financiera que mantiene el Banco Popular y de Desarrollo Comunal, permitiendo que las personas cuenten con herramientas para generar un cambio real en la forma de manejar sus finanzas. Los clientes que deseen participar del programa de recuperación financiera del Banco Popular pueden acercarse a las oficinas de nuestra zona, una ubicada aquí en el centro de San Isidro del General.